La sombra del diablo, capítulo 1. Antes de los días, las semanas, los meses y los años siempre me han llamado la atención, la cantidad de horas o minutos que componen cada uno, me encontraba perdida en mis pensamientos, cuando sonó mi alarma que me indicaba que era momento de dejar la calidez de mi cama para hacerme ir a desayunar, ya lista bajé las escaleras y le di los buenos días a mis padres, nunca he tenido hermanos por lo que mis padres desde siempre han sido bastante entrometidos en mi vida, pero al fin y al cabo entiendo que es por miedo a que algo me suceda, al terminar de desayunar fui a lavarme los dientes para luego tomar mi mochila y salir de mi casa para llegar a mi escuela. El día era nublado y corría algo de viento, lo cual lo hacía bastante agradable. Mientras esperaba el bus para poder llegar a mi escuela, revisé mi celular para ver algunas novedades en el mundo en mis redes sociales. No encontraba nada interesante, solo estaba lo de siempre, política o alguna historia desgarradora. Al llegar el bus lo abordé, pagué mi pasaje y busqué un lugar cómodo junto a la ventana y volví a leer en mi celular, hasta que encontré una noticia bastante interesante para mí. A unos kilómetros de mi ciudad en un campo, encontraron los cadáveres de varios animales destrozados. Revisé las imágenes para tratar de darme una idea de qué pudo haber sido, pero no recordaba a ningún depredador que matara de esa forma, que lo hiciera en tan grande cantidad. Hasta donde yo sabía, los lobos solo mataban a uno o dos animales y que se trataba de ellos, pero esto era una masacre, de al menos 300 animales solo quedaron con vida 19, era imposible que una manada de lobos hiciera eso en una noche y para rematar el hombre que vivía en el lugar dice que no escuchó ningún tipo de alerta o ruido como para poder ayudar a sus animales. Debajo de las imágenes de todos los cadáveres, se encontraba una imagen con dos huellas distintas, la que parecía ser la pata trasera del supuesto animal, que tenía solo tres dedos cortos, y en la delantera parecía tener solo dos. La voz del conductor me distrajo al gritar que ya estábamos en mi parada, por lo que me dispuse a bajar. Mientras bajaba del vehículo dejé guardada la noticia para seguir leyéndola en mi salón. Mientras caminaba por los pasillos de mi escuela me topé con Darla, una amiga de la infancia a la cual le mostré la noticia mientras caminábamos hasta el salón. Ella pensó que podría haber sido un chupacabras o incluso que haya sido un grupo de personas y que hayan puesto esas huellas falsas para echarle la culpa a algún animal. Yo por mi parte le dije que tal vez pudo haber sido un ovni, ya que me resultaba extraño el cómo estaban los animales. Ambas nos quedamos con bastantes dudas de lo que pudo haber sido, pero no le dimos más vueltas al asunto y seguimos con nuestra mañana de clases. Pasadas unas horas de escuchar a varios profesores, mientras mi mente fantaseaba con estar en alguna gran aventura, me devolvieron al mundo real cuando alguien entró preguntando por mí. Levanté la mano para hacerme notar y el director me pidió que llevara mis cosas porque mis padres habían ido a buscarme por un asunto familiar. Darla me tomó del brazo pidiéndome que si había pasado algo le avisará. Yo solo le dije que sí y salí rápido para preguntarle a mis padres qué había pasado. Cuando faltaban unos metros para llegar a la puerta principal, pude escuchar el llanto de mi madre. Eso me partió el alma y pensé que alguna tragedia había sucedido dentro de mi familia. No lo dudé y empecé a correr para llegar con mis padres. Abrí la puerta con bastante fuerza y al ver a mis padres ellos me abrazaron. Yo trataba de pedirles explicaciones pero ellos no podían soltar palabra alguna. Los abracé a ambos y traté de calmarlos para que me contaran lo sucedido. Al escuchar sus palabras mi mente colapsó. Tu abuelo tuvo un paro cardíaco esta mañana, falleció hija. Mi abuelo, un hombre bastante sabio con las mejores historias de su juventud que uno se podría imaginar, esa persona que cuidó de mí cuando yo apenas estaba dentro de mi madre, esa persona que saltó de la emoción cuando supo que tendría una nieta, esa persona había fallecido hace unos momentos, mientras que yo estaba lejos y sin poder hacer nada por él. Me desmoroné a llanto mientras que mis padres trataban de calmarme. Cuando pude controlarme un poco mis padres me llevaron al auto para ir a casa ya que al otro día sería el funeral. Vivíamos a varias horas de la granja de mi abuelo por lo que al llegar a casa solo nos cambiamos de ropa y tomamos lo más formal que encontramos y volvimos al auto. Yo y mi madre estábamos en los asientos traseros tratando de consolar a una a la otra mientras que mi padre conducía lo más rápido que podía.
Nos detuvimos en una gasolinera para comprar algo de beber y aprovechar de ponerle gasolina al auto. Volvimos a la carretera ya algo más tranquilos. Mientras veía la ventana me quedé dormida por el haber llorado tanto. Desperté cuando faltaban unos minutos para llegar a la granja. Mis padres se encontraban riendo de viejos recuerdos de mi abuelo, como el día que mi papá llegó a presentarse. Eso me alegró un poco. Revisé mi celular para ver si Darla me había escrito, pero no tenía señal, por lo que no tenía ningún mensaje. Pude divisar a unos cuantos metros la entrada a la granja de mi abuelo y sentí nuevamente tristeza al ver a varios de mis familiares con lágrimas bajando por sus mejillas. Al saludar a algunos quise ver el estado de ánimo de mi abuela. Estaba encerrada en su habitación sin querer ver a nadie, dijo uno de mis tíos cuando pregunté por ella. No le tomé importancia y solo abrí su puerta para encontrarla sentada en la cama mirando perdidamente al suelo. Me le acerqué y puse mi mano en su mejilla. Al verme las lágrimas comenzaron a salir de ambas y nos quedamos abrazadas un poco. Unos momentos después ella me entregó una carta, me dijo que mi abuelo la había escrito unos días antes de fallecer y que en ella me explicaba varias cosas que tenían que ver con su muerte. Me quedé algo impactada al escuchar esas palabras, por lo que decidí mejor leerla después de su funeral. La casa de mis abuelos era bastante grande y con suficientes habitaciones para todos, por lo que no tuvimos problemas con el cómo dormir. Durante la madrugada me costaba bastante dormir, por lo que decidí bajar a tomar un poco de agua y tratar de relajarme un poco. Mientras terminaba de beber del vaso, vi a mi abuela fuera fumando junto a Toby, un viejo perro que ha estado con mis abuelos hace mucho tiempo. Quise salir un momento para estar con mi abuela y ayudarla por si necesitaba algo. Al salir Toby me miró y comenzó a mover un poco su cola, mientras que mi abuela miraba la oscuridad del campo. ¿Sabes cómo nos conocimos con tu abuelo? Él tropezó mientras volvía de su escuela, al caer se hizo un pequeño raspón en la cara y lo ayudé a levantarse. Después de eso se me quedó viendo y yo a él. En ese momento supe que él sería con quien quería vivir el resto de mi vida. Estuvimos hablando de mi abuelo hasta el amanecer, de sus historias que parecían ser contadas como leyendas pero terminaban siendo bastante divertidas. Siempre le sucedían cosas bastante peculiares. Decidimos dejar la plática para poder ir a tomar desayuno y luego arreglarnos para poder velar a mi abuelo. El tiempo durante el velorio fue bastante triste para todos. Luego de la sepultura volvimos a la granja para acompañar a mi abuela un par de días para que no estuviera tan sola. Algunos tíos y tías decidieron irse ya que no eran tan cercanos como nosotros con la abuela debido a varios problemas que se generaron cuando eran más jóvenes. Durante la madrugada escuché a Toby ladrar muy fuerte y de golpe se cayó. El campo quedó en completo silencio. Quise ver por la ventana para saber dónde estaba Toby, pero lo único que vi fue una gran mancha de sangre sobre el pasto. Corrí gritando por toda la casa para sentir algo de alivio. Mis padres bajaron las escaleras preguntándome qué sucedía, pero solo atiné a señalar por la ventana. Mi abuela salió de su habitación con una escopeta en las manos, como si fuera un personaje de alguna película de acción. Yo con algo de duda le pregunté qué es lo que sucedía, a lo que ella solo miró a mis padres y diciéndoles que si no me explicaban ella lo haría. Mi padre me llevó a nuestra habitación mientras que mi mamá comenzaba a vestirse y para mi sorpresa sacó del armario una espada medieval. Mi padre me miró y me dijo que me darían el tiempo necesario para que llegue a nuestra casa. Me dio indicaciones de leer varias cartas que él y mi madre me habían dejado mientras para explicarle todo a los demás, que juntos podríamos terminar con todo esto. Mi padre me entregó un cuchillo de caza para que tuviera con qué defenderme. Mientras tanto él sacaba un revólver de su bolso. Bajamos las escaleras y me dieron indicaciones de cómo llegar por el campo lo más segura posible. Los tres con lágrimas en sus ojos me miraron y supe en ese momento que no los volvería a ver nunca más. Mi querida nieta, de todos mis hijos tu madre hasta el momento ha sido la única que me ha dado el regalo de ser abuelo. Quiero que pongas mucha atención en lo que te relataré. Hace mucho tiempo un ente oscuro empezó a enviar caos y destrucción al mundo. Para evitar esto los creadores Auta y Kiden tuvieron hijos que serían los encargados de acabar con el peligro conocido como Tae. La primera generación de guerreros no pudo hacer nada contra él, por lo que esa tarea se le fue entregada a las futuras generaciones. Busca a los otros 9 descendientes y encárguense de liberar al mundo. Confío en ti y en tu generación. Mantén tu corazón ardiendo y supera tus límites. Atentamente tu querido abuelo.
La sombra del diablo, capítulo 2. Calles de sangre. Las lágrimas caían por mis mejillas, mientras yo estaba corriendo por mi vida en medio del bosque. A lo lejos podía escuchar varios rugidos y gritos de donde mis padres y abuelas se encontraban peleando. En mis manos apretaba con fuerza el arma que mi padre me entregó para defenderme en caso de que ellos no lograran darme el suficiente tiempo de escapar lo suficiente. Corrí y corrí hasta llegar a una carretera para poder llegar a casa. Me detuve unos instantes para poder descansar por ese corto tiempo, pero algunos movimientos bruscos que venían desde los árboles me pusieron en alerta. No desvié la mirada de donde venían los movimientos, mientras que sacaba lentamente el cuchillo de su funda. Esa cosa salió del bosque haciéndose presente como un hermoso e imponente ciervo. Cuando lo pude ver bien, pude volver a respirar con algo de tranquilidad y guardé mi arma. El animal solo me miró y siguió con su camino, sabiendo que yo no le representaba una amenaza. Tomé algo de aire y continué con mi camino. Aún me quedaban varios kilómetros por delante, por lo que pensé en un auto, una moto, pero esa idea se desvaneció rápidamente de mi mente al recordar que no sabía ocupar ninguna de esas opciones, además de que harían bastante ruido y podría atraer esas cosas. Mientras caminaba por la carretera, el sol se hizo presente en el cielo con un nuevo día, pero para mí apenas iniciaba el infierno. Llegué hasta la bencinera donde habíamos cargado combustible con mi familia, pero estaba completamente desolado el lugar. Busqué al encargado del lugar de comida, pero no había nadie, solo bastante desorden y muchas moscas. Al subirme al mostrador encontré la razón por la cual las moscas habían invadido el lugar. Detrás del mostrador se encontraba el encargado, más bien lo poco que quedaba de él. Lo único que había quedado de esa pobre persona solo fue su identificación y un par de trozos de su uniforme manchado de sangre. Me dio bastante lástima que terminara y quedara así, por lo que busqué algunas bolsas donde puse sus cosas y luego hice un agujero improvisado con un palo donde dejé sus restos. Seguí buscando algunas cosas que pudieran servirme, entre las cuales encontré una mochila, algunas botellas de agua y un par de golosinas. Cuando estaba saliendo del lugar escuché un poco de ruido en el sector de los basureros y mi curiosidad fue mayor. Para mi suerte solo se trataba de un mapache buscando algo de comida, pero mi alegría fue aún mayor cuando vi al lado de los basureros una bicicleta, un vehículo que no es ruidoso y la mejor parte, sé usarlo. Continué con mi camino hasta tratar de llegar a mi hogar, pero al llegar me llevé una sorpresa nada agradable. En la entrada de mi ciudad se podían apreciar varios edificios y casas destruidos por completo. Ver todo fue un golpe bastante duro para mí, pero no tuve más opción que seguir avanzando por toda esa destrucción hasta poder llegar a mi casa. Mientras iba en la bicicleta podía oler el olor metálico de la sangre de varios de los cadáveres que estaban repartidos por todos lados. Antes de poder llegar a mi casa vi a lo lejos una de esas cosas. Parecía un ser humano pero combinado con algún tipo de animal que le daba una apariencia bastante terrorífica. Dejé mi bicicleta tratando de no hacer ruido y comencé a avanzar lo más lento que podía sin hacer ruido para no llamar la atención de esa cosa. Saqué el cuchillo de su funda en caso de que me atacara para hacer alguna distracción. Mientras me escondía detrás de un árbol, moví algo de basura que estaba en el suelo, llamando la atención de esa cosa. Apenas levanté la cabeza para ver si no lo había notado, pero ya era tarde. Para cuando lo vi, esa cosa ya se estaba acercando a toda velocidad contra mí. Apenas pude mover un músculo cuando esa cosa ya estaba dando un salto para caer sobre mí. Apenas pude poner los brazos enfrente para evitar que me mordiera cuando ya estaba sobre en el suelo tratando de morder mi cara. Como pude, le enterré el cuchillo en el vientre, haciendo que se me quite de encima y dándome algo de tiempo a levantarme y buscar algo con lo que pudiera defenderme. Encontré una barra de metal que podría servirme como una lanza y así evitar que se acerque demasiado. Esa cosa se me quedó viendo, mostrándome sus colmillos y gruñendo. Comenzó a rodearme para poder volver a saltar sobre mí.
Mi cuerpo de la nada comenzó a moverse por sí solo, ya no tenía poder sobre mi propio cuerpo, esa cosa saltó para atacar, pero en cuestión de milésimas mi cuerpo se movió a la izquierda para poder darle un golpe con mi brazo izquierdo y así mandarlo a volar un par de metros. Miro mis manos en las cuales se podían ver unas garras oscuras. Mientras esa cosa se empezaba a levantar para contraatacar, mientras yo buscaba algo en el suelo para poder ocuparlo de arma, pude encontrar unas barras de metal con las cuales apenas las tomé mi cuerpo, ya tenía una estrategia lista para poder acabar con esa cosa. La criatura lanzó un rugido y comenzó a correr en mi dirección, mientras que yo lanzaba una de las barras hacia un costado de su cuerpo, mientras que la criatura revisaba su costado de añado yo corría para atacarlo desde su lado izquierdo, el cual dejó vulnerable. Di un salto y puse mis piernas delante mío para poder aplastar a la criatura mientras caía y le enterraba la barra en medio de su cráneo para dejarlo incrustado. Al terminar con todo me senté a unos metros del cadáver de esa cosa mientras su sangre seguía saliendo. Yo revisaba si tenía alguna herida, pero para mi buena suerte solo tenía algunos rasguños y moretones. Luego de descansar un poco comencé a avanzar hacia mi hogar, pero al pasar frente a un pedazo de espejo que estaba entre los escombros pude notar algo raro en mí. Parte de mi pelo se había teñido de blanco, mis ojos habían tomado un color amarillo y entre mis dientes mis colmillos se notaban más afilados de lo normal. Pasados unos segundos de pánico por mi cambio tan repentino y asombroso, debo agregar, mi cuerpo volvió a ser como siempre, llegando a un punto de sentirme un poco más liviana de lo normal. Luego de pensar qué fue lo que me había sucedido, pensé que entre las cosas de mi hogar podría encontrar algunas respuestas. Busqué por un rato y conociendo a mi madre, dejó todo con etiquetas, por lo que pensé en buscar en su habitación. Era un lugar que yo no solía visitar, y cuando lo hacía solo estaba con mis padres en su cama. Busqué entre sus cajones pero no encontré nada hasta revisar sobre uno de los muebles de su habitación. Había una caja que era muy liviana y sobre ella decía, para Cali, por lo que me dispuse a abrir la caja y me encontré dos cartas más, una era de mi padre y otra de mi madre. Con las lágrimas casi por salir me dispuse a leerlas. Para Cali, de parte de tu padre. Mi querida hija, el día que supe que llegarías al mundo, tuve un revuelto de varias emociones, pero la que más se hacía notar era la alegría por ser padre. Durante todo tu embarazo junto a tu madre, te cuidamos bastante, pero como éramos los primeros de nuestra generación de hermanos y primos en tener hijos, no sabíamos bien cómo hacerlo, pero la familia, al saber de tu próximo nacimiento, se pusieron como locos para ayudar en lo que pudieran. Tus abuelos estuvieron muy felices de tu nacimiento, pero lamentablemente antes de que nacieras mis padres tuvieron un accidente y fallecieron. Eso fue un golpe duro, pero siempre te hablé y enseñé fotos de ellos para que supieras sus gustos, o quizás qué cosas ellos te hubieran enseñado. Con el tiempo fuiste creciendo y te volviste una jovencita bastante carismática y agradecida. Siempre tratabas de ayudar en algo o nos contabas sobre tu día en la escuela, pero cuando cumpliste tus 12 años junto a tu madre y sus padres tuvimos una conversación sobre lo que sucedió y sucederá. Sé lo que ha pasado la familia de tu madre y desde que supe lo que tendrías que vivir, trate siempre de estar un paso adelante. Espero nunca debas leer esta carta, porque de ser así tu madre y yo ya no estaremos junto a ti. Me rompe el corazón pensar en no poder volver a verlas a ambas, pero sé que tu hija mía, descendiente del tercer príncipe del infierno, podrás luchar y derrotar a cada peligro que se te ponga enfrente. Atentamente tu amado padre. Para Cali, de parte de tu madre. Hija mía, desde que estuviste en mi vientre hasta que te tuve entre mis brazos he estado feliz de poder ser tu madre. Sabes lo mucho que te amo y que disfrute estar contigo y tu padre. Lamentablemente si estás leyendo esto yo ya no podré estar junto a ti. No podré volver a verte, a abrazarte o simplemente saber que estaré contigo. La vida sigue, a pesar de que hayas perdido a alguien, no importa que
que tan fuerte haya sido el golpe. Hija mía, tal vez para estas alturas ya sepas de dónde proviene mi familia y lo que ha pasado, pero quiero que sepas que sé que sabrás cómo salir de alguna circunstancia o de algún peligro. Hija mía, a partir de hoy tú serás la descendiente del tercer príncipe del infierno, por lo tanto en ciertos momentos notarás varios cambios físicos que te harán ser capaz de derrotar a tus enemigos. Notarás que te saldrán garras, colmillos o incluso podrías presentar cambios en los colores de tus ojos. Ten en cuenta que con el pasar del tiempo tendrás más cambios que te ayudarán para desarrollarte mejor en combate. El fracasado es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Recuerda que el tiempo no espera a nadie, no te hará compañía ni compartirá tus penas. Antes de terminar, quiero que revises entre el mueble. En él podrás encontrar una caja en la cual encontrarás tu arma. Esta arma fue forjada con metales extraños que no se encuentran fácilmente, y también se le agregaron algunas gotas de tu sangre. El arma irá cambiando un poco su apariencia mientras que te hagas más poderosa y sepas usarla. Y para terminar, te dejaré el lema de nuestra familia. Sé que lo usarás en algún momento. Vive con orgullo y la frente en alto. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Mantén tu corazón ardiendo. No importa qué pase, sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído. Atentamente, tu amada madre. Te amo, hija mía. Las hojas comenzaron a quedar empapadas de lágrimas que se derramaban por mi cara. Decidí volver a guardarlas en sus sobres y meterlas en un bolsillo para mantenerlas como un recuerdo. Me sequé las lágrimas y empecé a buscar en el mueble el arma que había mencionado mi madre. Después de no buscar mucho, encontré el arma antes mencionada, la cual era una katana en su funda. La saqué de esta para apreciar la hoja y ver su filo. Se veía como una katana común y corriente, excepto por una pequeña X en la hoja que apenas se notaba. Puse la katana en su funda y luego me la puse en la cintura para tenerla más a mano en caso de tener que volver a luchar. Luego de eso estuve buscando varias cosas para poder sobrevivir, como comida o algo de ropa para abrigarme. Al terminar con eso, saqué una foto que tenía en mi habitación, en la cual está con mis padres para tenerla de recuerdo. Al salir de mi hogar, el cuerpo se me llenó de tristeza, pero sabía que debía de seguir adelante. Mientras caminaba, recordaba las palabras de mi abuelo y recordé que debía encontrar al resto de mi generación, pero no sabía dónde ni cómo, por lo que primero pensé en buscar en mi escuela si había alguien más como yo. Durante el camino tuve suerte y no me encontré con otra de esas cosas, por lo que pude llegar rápido, pero al llegar me encontré con varios cadáveres en la entrada del lugar. Supuse que esas cosas habían atacado la ciudad. Mientras todos volvían a sus hogares, seguí avanzando hasta llegar a mi salón, en el cual se veían varios escombros. Entre ellos encontré una mochila que reconocería en cualquier lugar. Era la mochila de Darla. Comencé a mover los escombros para solo encontrarnos con su cadáver. Volví a sucumbir ante mi dolor y mi tristeza. Ya había perdido a muchos seres queridos en muy poco tiempo. Traté de darle una sepultura lo más digna que pude con lo poco que encontré, y seguí con mi camino de buscar a otra persona como yo. Mientras me movilizaba por algunos callejones, sentí algo de movimiento sobre los techos, por lo que decidí sacar la katana para estar lista en caso de un ataque, pero mi atacante fue más rápido que yo y disparó algo en mi dirección que apenas pude esquivar. La sombra del diablo. Capítulo 3, Fuego intenso.
Lo que haya sido con lo que me atacó solo, me causó una pequeña herida, por lo que una vez lista, tomé mi katana con todas mis fuerzas y empecé a buscar con la mirada a mi atacante. Escuché unos pasos sobre uno de los techos, por lo que dirigí la mirada hacia esa dirección. Al levantar la mirada me encontré con una chica de pelo negro y ojos cafés que parecía tratar de atacarme como de lugar. Noté que en sus manos tenía una pistola con un silenciador, por lo que me moví lo más rápido que pude y así tratar de atacarla más de cerca con la espada. Mientras corría con la katana en su dirección, noté que mi cabello volvía a tonarse en algunas partes blanco, mientras que sentía como si mi cuerpo se volviera en el de un corredor olímpico. En lo que pareció ser un segundo, ya estaba con mi arma a centímetros de esa chica, mientras que ella se giraba para esquivar mis ataques. Ambas empezamos a lanzarnos ataques como podíamos. Ella trataba de acertarme algún disparo, mientras que yo trataba de cortarla con que sus ojos, al igual que su cabello, se tornaban de otro color. Algunos mechones de cabello se tornaban de un celeste algo verdoso, al igual que sus ojos. Llegado a cierto momento, ella se quedó sin balas, por lo que yo tenía la ventaja y traté de usarla lo mejor que pude. No sabía exactamente cómo usar una de estas espadas, lo único que sabía era que debía usar ambas manos, agregándole a eso que era un poco más ligera de lo que recuerdo de la vez que la tomé por primera vez. Al perderme por unas milésimas de segundos en mis pensamientos, mi contrincante con sus manos tomó el mango de mi espada, por lo que ambas empezamos a forcejear hasta que ella soltó una frase que me hizo algo de sentido. ¿Los estás buscando, verdad? Estás buscando a los demás de nuestra generación. Ella soltó mi arma mientras que yo me la quedaba viendo con algo de desconfianza. De un momento a otro ella pareció olvidarse que habíamos estado luchando a muerte hace unos segundos. Cuando ella se presentó como soy la quinta descendiente del cielo, guardé mi arma en su funda mientras que igualmente me presentaba. Soy Akali, la tercera descendiente del infierno. Ambas comenzamos a hablar sobre cómo podríamos encontrar a los demás de nuestra generación. Zoe decía que podríamos buscar en la siguiente ciudad, ya que sus padres le habían dicho que en ese lugar había alguien más como nosotras. Mientras salíamos de los callejones, Zoe me preguntó por algún lugar donde podría encontrar más balas para su arma, ya que por su poca puntería desperdicia muchas de ellas. Yo le respondí que unas calles podría encontrar posiblemente en la oficina de policía. Nos dirigimos hasta la estación para encontrar algunas balas para Zoe y buscar algunas otras cosas que nos podrían servir. Al entrar al establecimiento no vimos a nadie, por lo que empezamos a buscar las balas. Entré en una habitación que decía armería, pensando que encontraría armas de grueso calibre, pero lo único que encontré fueron algunas pistolas, balas, bengalas y lo que más llamaba la atención era una hacha contra incendios. Llamé a Zoe para que revise si esas balas servían para su arma. Mientras ella las revisaba, noté que en su espalda tenía colgado un arco con algunas flechas. Supuse que eso, lo que no quise ser entrometida, y para romper un poco el silencio, le dije si aparte de sus armas no prefería igualmente llevar el hacha en caso de algo. Ella levantó su cabeza y notó dicha arma, y como si se tratase de una niña en una juguetería la tomó y la abrazó. Se me hizo un poco extraño, pero solo le sonreí para no hacer el momento incómodo. Ella me miró un poco y me preguntó si no quería llevar igualmente una pistola, a lo que yo le respondí que no tenía buena puntería y me sentía más cómoda con mi katana, la cual ya le estaba tomando un poco mejor el cómo usarla. Zoe me respondió con una simple expresión como diciendo, ok, más para mí. Al salir de la estación, Zoe traía dos pistolas, ya que ninguna tenía balas para la suya y su nueva hacha, la cual se le notaba que ya estaba pensando en ponerle un nombre. Al salir notamos que ya estaba oscureciendo, por lo que Zoe me dijo si prefería buscar un lugar donde dormir o caminar hasta la ciudad, dormir, ya que no sabíamos si esas cosas eran más activas de noche que de día. Ella asintió con la cabeza mientras que miraba a todos lados por si veía algún lugar que se viera cómodo. Le dije que a una calle se encontraba un pequeño hotel donde quizás podría ser más cómodo dormir que en una casa abandonada hace poco. Mientras caminábamos al hotel, quise preguntarle a Zoe por sus padres, a lo que ella me respondió.
Nunca los conocí, solo me dejaron en casa de unos primos y me dejaron una carta donde me explicaban sobre nuestra generación y lo que había pasado hace tiempo, y junto a la carta estaba mi arco que se supone, mientras más fuerte me haga él también lo hará e irá cambiando un poco su apariencia. La quedé mirando unos segundos pensando lo mal que lo tiene que haber pasado a través de los años sin sus padres. Continuamos caminando hacia el hotel que estaba a unos metros y se veía bastante bien a comparación de otros lugares. Las puertas se encontraban en buen estado, por lo que Zoe sacó su pistola diciendo que si el lugar estaba en tan buena condición era posible que hubiera otro grupo de personas. Supuse que tenía razón, por lo que igualmente saqué mi katana para evitar ser atacado. Entramos con cautela al lugar mientras que teníamos nuestros sentidos activados al máximo para evitar un ataque sorpresa. Nos dividimos el trabajo, Zoe revisaría la plata de arriba mientras que yo me encargaría de la de abajo. Mientras ella subía con la cautela de un gato, yo empecé a revisar habitación por habitación. No había nada llamativo que sea de utilidad, y menos parecía que alguien estuviera en este lugar. Terminé de revisar la plata de abajo, por lo que empecé a subir las escaleras para avisarle a Zoe que estaba todo bien, antes de un grito que me puso en alerta junto con que sentía mi corazón a mil por hora. Apreté mis piernas y corrí en la dirección de la que venían los gritos. Mientras corría pensaba en mil posibilidades, qué cosas que le pudieron haber provocado un grito de Zoe. Al llegar a la habitación de la que venían los escándalos, vi como una de esas cosas estaba sobre Zoe, mientras que ella se estiraba pidiéndome ayuda con sus ojos llenos de lágrimas. Técnica demoníaca, reflex. En un segundo mi cuerpo volvió a cambiar, pero esta vez parecía que todo ocurrió en cámara lenta. Pude ver cómo mis uñas se transformaban en garras, vi algunos mechones de pelo teñirse de blanco, y sentí como si mi cuerpo hubiera estado rodeado de fuego. Vi como la hoja de la katana se rodeaba de un fuego intenso. Mi cuerpo avanzó por sí solo corriendo hasta esa cosa, y moví la katana hacia arriba con todas las fuerzas que tenía. En ese segundo me di cuenta para lo que habíamos sido hechos. Con el movimiento que hice con la espada corté la cabeza de esa cosa. Algunas gotas de la sangre de esa cosa cayeron sobre la cara de Zoe, la cual aún miraba hacia la entrada del cuarto con sus ojos llenos de lágrimas. Mi cuerpo volvió a su estado natural, por decirlo de alguna manera, y pude notar un pequeño cambio en mi katana. El mango, el cual antes era de un color negro, ahora tenía algunos detalles en rojo, los cuales se veían bastante geniales a mi parecer. Al terminar de admirar el pequeño cambio de mi arma recordé a Zoe. Al darme la vuelta para levantarla, ella me tomó por sorpresa abrazándome llorando como si fuera una niña. Gracias por ayudarme, Akali, te lo agradezco mucho. Me quedé un momento en blanco mientras que solo le abracé y traté de consolarla para que dejara de llorar, mientras que igualmente le limpiaba sus lágrimas con mi sudadera y las gotas de sangre que están en su rostro. Un par de minutos después de poder tranquilizarla, ella se levantó y tomó sus cosas, mientras que me decían que no había encontrado a nada ni nadie. Yo, mientras aún estaba arrodillada en el suelo, le conté lo mismo y traté de levantarme, pero sentí mi cuerpo muy pesado junto con un dolor de cabeza y mucho dolor en mis piernas y mis brazos. Zoe, al verme en esa situación, se preocupó, mientras que yo le respondí que no se preocupara, que estaba fuera de forma y no hace un movimiento así de brusco hace mucho. Ella me ayudó a levantarme mientras buscábamos una habitación con dos camas. Zoe me pidió que me recostara mientras que ella buscaría algunas cosas para mantenernos con calor durante la noche. Yo dejé mi espada y mi mochila a un lado de la cama, mientras que solo le sonreí a Zoe para que no se preocupara de tiempo para pensar en qué había sido específicamente lo que había hecho para matar a esa cosa. Pensé en dejar un poco de lado el tema y quise inventarle un nombre a esas cosas. No se me ocurría nada bueno, por lo que decidí llamarlos por lo mejor que saben hacer: aniquilar, los aniquiladores. Luego de poder encontrar un nombre para ellos, Zoe llegó con algunas mantas y una silla. Ella me arropó como si fuera una madre, a lo que yo le
le pregunté por la silla, la respuesta que me dio fue algo que me sacó unas pequeñas carcajadas. El plan de Zoe era tapar la puerta con la silla para evitar que algo entre durante la noche. Ambas nos miramos y nos acomodamos en nuestras camas para poder descansar. No pasó ni un minuto en lo que se escuchó rugir el estómago de Zoe. Yo la miré mientras que ella se tapaba la cara con las manos de la vergüenza. Me levanté para sacar algo de comer y beber de mi mochila para ambas. Encontré algo de pan y unas botellas de comida de mi mochila. Tenía la cara de una niña emocionada. Ambas nos dispusimos a comer en silencio para luego poder dormir unas horas. Al amanecer nos despertamos y guardamos nuestras cosas para ir en busca de quien se supone está en la otra ciudad. Salimos de la habitación con las armas en las manos para evitar otro incidente, pero para nuestra buena suerte no había nada, por lo que guardamos las armas y salimos para continuar con nuestro camino. Zoe dio la idea de buscar un auto ya que ella sabía más o menos cómo conducir uno. Yo le dije que podríamos hacer mucho ruido, pero ella no me hizo caso y empezó a buscar algún vehículo. Mientras ella buscaba, yo me dediqué a hacer algunas rondas para evitar ser atacadas por los aniquiladores. Al cabo de una hora de búsqueda, Zoe llegó con un auto que tenía el tanque lleno y se veía cómodo. Dudé un poco, pero al final igualmente subí al asiento del copiloto. Zoe hizo avanzar el auto para llegar a la carretera y así comenzar nuestra búsqueda de alguien más de nuestra generación. Mientras salimos de nuestra ciudad, bajé la ventana para verla por última vez. Una pequeña lágrima recorrió mi mejilla mientras yo recordaba a mi familia. Durante el camino ninguna sabía de qué hablar, por lo que pensé que podría haber algún disco de música, por lo que empecé a buscar si encontraba algo. Encontré lo que parecía ser un álbum de alguna cantante no muy conocida, por lo que solo lo puse y dejé la voz de esa mujer llenar el vacío silencio. Terminé por quedarme dormida por un rato. Tuve sueños extraños sobre lo que parecía ser una guerra hace muchos años, pero al final de eso escuché a Zoe hablándome diciendo que habíamos llegado. Estábamos entrando a la ciudad cuando a lo lejos vimos a alguien caminando con unas cosas en su espalda. Ambas bajamos del auto y desenfundamos nuestras armas para comenzar a avanzar en su dirección. Pude notar que la ciudad estaba igual de destruida que la mía, por lo que supuse que los aniquiladores ya habían hecho de las suyas en este lugar. Zoe estaba a mi lado con su pistola lista para disparar cuando esa persona de la nada apareció detrás nuestro diciendo: ¿Quiénes son y qué hacen aquí? Zoe y yo nos quedamos mirando pensando en qué responderle para evitar alguna pelea, ya que lo que tenía en su espalda eran dos espadas y parecía ser que tenía experiencia peleando con ambas. Volvimos a mirarlo, pero esta vez no nos dejó responder y solo sacó sus armas, y de su alrededor comenzaron a salir lo que parecían ser rayos de un color negro. Zoe empezó a apuntar su pistola, mientras que su pelo y sus ojos tomaban color celeste, mientras que a mí me volvían a suceder los mismos cambios, pero con la excepción de que la hoja de mi katana volvió a rodearse de un fuego intenso. La sombra del diablo, capítulo 4. Pasados. Los tres estábamos con nuestras armas listas para correr contra el otro cuando una cálida voz de mujer salió de entre un edificio. Aloy, espera por favor. Dos hermanos con una diferencia de un año de edad, siendo el hombre el mayor quien siempre protegía a su hermana de todo, sus padres les habían contado la verdad hace mucho, por lo que ambos desde una temprana edad empezaron a ejercitarse física y mentalmente para el día en que tuvieran que enfrentar a su mayor enemigo. La madre era alguien que hacía que entrenaran lo suficiente, pero el padre los hacía entrenar hasta superar sus límites. Como padres no querían perder a sus hijos por no saber cómo pelear, por lo que esa fue su única razón para entrenarlos hasta el cansancio. Aloy y Aza y los hermanos blanco y negro. Hace mucho una de las herederas del cielo fue madre muy joven. Ella aún estaba en su fase de aprender sobre sus antepasados y por lo que estaría por venir. Sus padres no estaban enterados del embarazo, ni mucho menos el padre de la criatura. Al nacer la pequeña niña, una pequeña gota de sangre de su pequeño cuerpo salió para elevarse y empezar a juntarse con distintos materiales para así crear un arco. La madre en su desesperación cargó a su criatura y en una hoja dejó una carta donde le explicó
complicó todo. Al pasar los años, Zoe tuvo que aprender a vivir sin su familia y concentrarse en sus estudios. De vez en cuando miraba con detalle su arco, al igual de que leía la carta, pero seguía sin creerse esa historia. Era imposible que sea descendiente de un ángel guerrero. Todo cambió cuando ella, mientras caminaba a su escuela temprano y ver con sus propios ojos las criaturas que su madre describió en la carta, aterrada, Zoe volvió al orfanato donde vivía para tomar sus cosas y salir corriendo del lugar hasta encontrar a alguien. De un edificio salió una chica con pelo café claro que trataba de detener la pelea, pero el que vestía un abrigo negro no parecía tener interés en bajar sus armas. Este último se dirigió a la chica, diciéndole que ese era su código familiar. La chica, por otro lado, con disgusto en su rostro, se vio obligada a desenvainar su espada, que era similar a las usadas en esgrima. Zoe sacó su hacha y se me quedó mirando con algo de miedo en sus ojos, pero yo no supe qué hacer. No era buena tomando decisiones con tanta presión encima, por lo que solo comencé a correr en dirección del chico. Él hizo lo mismo para, antes de atacarme, dar un salto y atacarme con sus espadas. Logré poner mi katana enfrente por mero reflejo para luego moverme al lado derecho y empezar a mover la katana lo más rápido que mi cuerpo me lo permitía. El chico parecía estar solamente jugando conmigo, ya que yo no sabía usar perfectamente la katana. Zoe y la chica parecían no querer pelear por lo que andas, solamente trataron de calmar la situación. El chico parecía divertirse hasta que por pura suerte le hizo un pequeño corte en la cara. Al ver la herida yo quedé bastante sorprendida, por lo que empecé a retroceder, pero él pareció enojarse, por lo que empezó a atacarme. Nuestras espadas chocaban a gran velocidad, pero mi cuerpo no podía aguantar tanto ejercicio. Mi cuerpo se desplomó del cansancio, por lo que el chico se detuvo, y a los pocos segundos Zoe y la chica estaban a mi alrededor, mientras que yo estaba recostada en el suelo. Mi cabeza empezaba a dolerme bastante, mientras que escuchaba con bastante dificultad las voces de quienes me hablaban. Comencé a perder la conciencia hasta sentir un pequeño temblor, pero durante unos segundos se detenía y luego volvía a provocarse. Escuché un ruido bastante fuerte y luego una frase del chico con algo de enojo en su voz. Lo que faltaba. Perdí el conocimiento por unos segundos, en los cuales Zoe y la chica me habían movido hasta un local abandonado. Oye, mira su brazo, ¿eso es normal en nosotros?, preguntó Zoe, por lo que con algo de esfuerzo levanté mi brazo para ver unas extrañas marcas de color negro en este, como si fueran un tatuaje. Al ver esa marca, mi cuerpo empezó a sentirse aliviado, por lo que pude notar que el chico estaba peleando con una criatura de unos 4 metros, similar a los aniquiladores, solo que parecía ser más un tipo de insecto. No podré detenerlo por mucho tiempo, necesito de su ayuda, gritó el chico mientras que la chica salía para ayudarlo. Mira Zoe, y le pedí que tratara de ayudar en lo que pudiera. Ella, preocupada, se quiso quedar a mi lado, pero le dije: Zoe, debes ayudarlos, ellos saben usar sus armas y debemos de estar juntos. Yo iré tan pronto me sienta mejor. Zoe, con algo de disgusto por primera vez desde que la conozco, se quitó su arco de la espalda y empezó a disparar sus flechas a esa cosa. Traté de levantarme mientras miraba el tatuaje con bastante confusión, hasta que me desplomé de nuevo y pude ver solo unas pequeñas imágenes. Corrí por unas escaleras. Estoy saltando de una azotea con mi katana en llamas. Una luz intensa se hizo presente. Hay un charco de sangre a mi lado y veo a los chicos corriendo en mi dirección. Desperté sobre una cama con bastante dolor en mis brazos y piernas. Levanté un poco la cabeza para notar a Zoe apoyando su cabeza sobre la cama mientras dormía. Giré la cabeza hacia el otro lado y vi al chico y a la chica durmiendo sentados sobre una cama. Comencé a sentarme en la cama mientras me aguantaba el dolor. Al sentir el movimiento, Zoe se despertó y se me tiró encima abrazándome. Pensé que no despertarás, dijo Zoe con algunas lágrimas mientras que los otros dos despertaban para revisar mi estado. Tu amiga no se separó de tu lado en todo este tiempo. Pero, ¿cuánto lleva así? 3 días. Había estado durmiendo durante 3 días completos, no entendía por qué había dormido tanto. Yo te lo explicaré,
Por lo poco que encontramos en los libros de nuestros antepasados, ese tipo de marca que apareció en tu brazo solo se hace presente en los que son descendientes de demonios. La función de la marca es hacerte más fuerte como a tus habilidades. Tal vez no lo recuerdes, pero saltaste desde una azotea con tus ojos cerrados y usaste una habilidad que gritaste con bastante fuerza, reflex, eso gritaste. Por lo que nos contaba tu amiga, eres descendiente del tercer demonio, por lo que eres de las más fuertes, pero al ser una situación de vida o muerte y al no poder concentrarte, tu cuerpo fue dominado por alguien que fue descendiente del tercer demonio. Una pequeña lágrima recorrió mi mejilla al escuchar eso. Pensé que pudieron haber sido mi madre o mi abuelo. Sequé la lágrima y les pregunté dónde estábamos. La chica respondió: están en nuestro hogar. Salimos de la habitación dirigidos a una cocina. Mientras caminaba recordaba cómo era mi vida antes. Veía todo en perfecto estado, como si nunca una extraña criatura hubiera entrado a su hogar. Nos sentamos y el chico sacó unas tazas en las cuales empezó a servir algo de té. La chica se presentó como Asa y yo me presenté igualmente, para luego preguntar por el nombre del chico. Asa, y dijo: él es mi hermano mayor, Aloy. Este último nos entregó cada una taza para luego sentarse y formar un silencio bastante incómodo. Zoe preguntó si tenían algo para comer, como si fuera una niña pequeña, a lo que yo le di un pequeño golpecito en su cabeza mientras le sonreía como lo hacía mi madre cuando hacía algo mal. Asa y se rió para luego levantarse y entregarle unos cuantos dulces a Zoe. Ella sonreía como si fuera una niña mientras comía sus dulces, a lo que yo le pregunté a Lo y a Asa. Por lo que pude ver, ambos saben usar bastante bien sus espadas, por lo que quería saber si podían enseñarme a usar la mía, por favor. Aloy dijo entonces: oh, es verdad, olvidé mencionarlo, cuando fuimos a levantarte la hoja de tu katana se tornó de un color negro. Me levanté con algo de prisa y fui a la habitación a verificar eso. Al entrar en la habitación vi la katana guardada en su funda a un lado de la cama, por lo que la tomé y saqué de su funda. La katana ahora era de un color negro casi en su totalidad. Revisé mi mochila y encontré las cartas de mis padres al igual que su foto y pensé: ojalá estuvieran aquí aún para ayudarme con estas cosas. La sombra del diablo, capítulo 5. El entrenamiento y la nueva integrante. Volví a salir de la habitación con algo de impresión por el cambio de la katana. Aloy se ofreció a entrenarme mientras que Asa y ayudaría a Zoe con el arco y con su puntería. Después de decidir qué es lo que haríamos, decidimos descansar durante el día y relajarnos un poco, ya que durante los últimos días no lo habíamos podido hacer y era algo fundamental para nuestro cuerpo. Asa me invitó a cocinar algo para almorzar, mientras Zoe y Aloy hablaban de lo que parecía ser un cómic que les gustaba a ambos. Asa era bastante amable, mientras que su hermano era alguien más retraído y prefería la soledad. Ha sido así desde que somos pequeños. Nuestros padres nos hacían entrenar día y noche para poder estar listos para el día en que tengamos que luchar contra Tae. Era un miedo de ellos bastante grande. ¿A sus padres? ¿Qué les sucedió? Fallecieron un poco antes de que esas cosas comenzaran a atacar las ciudades. No supimos cómo fallecieron, solo sabemos que lo hicieron. Pero para serte sincera, ninguno de los dos se lo creyó. Pensamos que aún deben estar por ahí. Después de todo, eran personas bastante resistentes. Las palabras de Asa me hicieron recordar el cómo fue la última vez que vi a mis padres. Traté de evitar soltar las lágrimas y le hice una pregunta a Asa. ¿Y a Aloy no le gusta cocinar? Puede que te sorprenda un poco, pero nunca ha sido bueno haciéndolo. Es un experto espadachín, pero cuando se trata de cortar vegetales es como ver a un niño. Te escuché. Ambas nos reímos de la reacción de Aloy mientras que continuábamos cocinando un estofado. Un rato después comenzamos a servirlo, mientras que Zoe y Aloy ponían la mesa. Al sentarnos comenzamos a comer. Era maravilloso poder comer algo recién cocinado después de días. El sabor de la comida parecía ser algo mágico en el paladar, y para variar Zoe comía como una niña, y ya estaba con su boca llena de comida, por lo que con una servilleta la limpié.
Ella solo se reía y seguía comiendo. Terminamos de comer y Alo retiró los platos y luego se dispuso a lavarlos. Ace me preguntó si quería ir a descansar a la habitación para descansar un poco. Traté de decir que no, pero creo que después de esa comida era necesaria una siesta. Me dirigí a la habitación para luego acomodarme y arroparme con las sábanas para luego rendirme ante el sueño. No sé cuánto tiempo habré dormido, pero cuando Ace me despertó se podía ver que era de noche. Yo, algo preocupada, traté de levantarme rápido por la vergüenza, pero ella me miró y hizo un gesto de silencio mientras ponía su dedo sobre su boca. Al ver más detenidamente la habitación, vi a Zoe apuntando su arco a la puerta, la cual estaba cerrada, y Aloy estaba con sus espadas listo para atacar. Ace, con su espada aún en su funda, me dijo: Akali, levántate, pero haz el menor ruido posible. No sabemos cómo, pero siete de esas cosas entraron a la casa. Me levanté con el mayor sigilo que pude y me puse mis zapatillas para luego sacar mi katana de la funda al mismo tiempo que Asai igualmente desenfundaba su arma. Todos tratábamos de controlar nuestras respiraciones para que así no nos encontraran. Aloy sugirió que saliéramos por la puerta y los enfrentemos. Después de todo, éramos 4 contra 7 y no teníamos tanta desventaja. Asai lo miró con algo de enojo mientras que Zoe lo miraba algo emocionada y temerosa. Yo, por otro lado, trataba de pensar que tan bueno sería salir, ya que deberíamos de hacer el menos daño posible a la casa. Finalmente, con algo de rapidez, decidimos simplemente salir y pelear con todas nuestras fuerzas. Aloy fue quien abrió la puerta y se apresuró a salir corriendo para así salir de la habitación y empezar a cortar a los aniquiladores, seguido por su hermana. Zoe se quedó cerca de las paredes mientras trataba de disparar a lugares vitales. Yo, por otro lado, me armé de valor e igualmente salí corriendo para enfrentar esas cosas. Los hermanos podían enfrentarse hasta con 2 a la vez, mientras que yo y Zoe teníamos que pelear contra uno solo. Habíamos logrado acabar ya con 3, pero los 4 restantes parecían tener sed de venganza, por lo que nos atacaban con todas sus fuerzas. Una de esas cosas había logrado quitarle de las manos el arma a Asa, y mientras que yo estaba tratando de terminar de matar a uno, Aloy y Zoe estaban rodeados por los otros 2. Con algo de esfuerzo apuñalé en el abdomen a esa cosa, y nuevamente mi cuerpo presentó los cambios para así acabar nuevamente con una de esas cosas con un solo movimiento. Técnica demoníaca, segunda postura, marca carmesí. Mi katana rodeada de fuego partió por la mitad a esa cosa, mientras que Aloy lograba terminar con una de esas cosas, y Zoe atravesaba el cráneo de la otra. Asai se levantó del suelo con algunas heridas, pero por suerte ninguna era letal. Zoe y yo decidimos ordenar la casa, mientras que Asai descansaba un poco, y Aloy buscaba y tapaba por donde parecían haber entrado esas cosas. Unos minutos después, Aloy volvió y fue a ver a su hermana, la cual ya estaba de pie ayudándonos a recoger el desastre. Aloy abrazó a su hermana con unas cuantas lágrimas en sus ojos por la felicidad de que estuviera bien. Luego de abrazarla, se dirigió hacia mí para darme las gracias por haberla salvado. Yo le dije que no había problema, con algo de vergüenza. Así igualmente se acercó a mí para agradecerme. Yo, con algo de vergüenza, solo repetía que no había problema. Al terminar con el momento sentimental y que nos hizo unirnos un poco, decidimos comer algo y luego ir a dormir. Después de todo, mañana temprano empezaba nuestro entrenamiento. Despierten, chicas, es hora de desayunar. Zoe y yo despertamos con nuestro cabello revuelto para luego ir cada una a arreglarnos un poco para después ir a desayunar. Al salir ambas del baño, pasamos a la mesa donde el desayuno ya estaba servido. Comimos como ya se estaba haciendo costumbre mientras platicábamos de distintos temas. Al terminar, lavamos los platos y fuimos por nuestras armas para así comenzar con el entrenamiento. Zoe y Ace salieron antes que nosotros, por lo que Aloy aprovechó para preguntarme: ¿Sabes controlar a voluntad tu fuego? No realmente. Las pocas veces que se ha hecho presente lo hizo solo, o por lo menos aún no sé cómo activarlo.
Ok, creo que puedo ayudarte con eso. Después de todo, todos tienen alguna habilidad o pueden usar algún elemento junto con su arma. Obviamente esto lleva bastante tiempo de práctica, al igual que controlar los cambios físicos. En mi caso, solo mis ojos cambian de color negro a un amarillo ámbar junto a algunos rayos de color negro y azules que me rodean como un aura. Por otro lado, mi hermana cambia el color de su cabello a un azul algo claro junto a su velocidad que ocupa junto con su arma. Eso tenía bastante sentido. No sé cuál será la habilidad de Zoe, o si ya la descubrió, por decirlo así, pero sé que el fuego que sale de mi katana es bastante poderoso, por lo que he visto en las pocas ocasiones que se hizo presente. Al terminar con esa corta plática, tomé mi arma para ponerla en mi cintura y luego salir junto a Aloy. Caminamos unos minutos hasta llegar a una calle que se veía bastante despejada. Aloy sacó sus espadas y dijo: muy bien, ahora trata de hacer aparecer tu fuego. Si no puedes hacerlo, trata de buscar el sentimiento que hizo que se activara. Eso es algo que sirve bastante para activar nuestras habilidades. Traté de encender el fuego, pero no podía hacerlo. Trataba de buscar algún sentimiento, pero no podía encontrar ninguno que siquiera me diera unas chispas. Fue entonces que Aloy se abalanzó con sus espadas. Yo tuve que golpearlas con mi katana para evitar ser cortada. Traté de hacerlo retroceder, pero mi fuerza no era nada comparada con la de él. Fue entonces que mi cuerpo volvió a cambiar. Mis uñas se transformaron en garras, mis ojos cambiaron de azul a amarillo, parte de mi cabello se hizo de color blanco y pude notar cómo mi piel se hacía más dura. Mis sentidos se agudizaron y con ellos llegó más fuerza a mi cuerpo. Pude pelear casi al mismo nivel que Aloy hasta que él comenzó a ser rodeado por esa aura que había mencionado junto al cambio de color de sus ojos. Entonces se hizo presente sin pensarlo. Mi katana se rodeó por un intenso fuego que hacía de esto un arma más peligrosa, y podía usar alguna de las dos posturas que ya había usado antes. Los movimientos que realizábamos parecían ser los de un baile, solo que en este debes de defenderte de tu acompañante. Noté con algo de tiempo que Aloy solía dejar sus piernas bastante desprotegidas, por lo aproveché para así tomar algo de vuelo, y cuando estábamos por chocar nuestras espadas, me agaché para así darle una patada en sus piernas y hacerlo caer. Al perder el equilibrio se cayó de cara, por lo que trató de levantarse lo más rápido que pudo, pero al darse vuelta yo puse mi pie sobre su pecho y apunté mi katana a su cuello. Él, bastante sorprendido, soltó las espadas, por lo que yo solo levanté mi katana para que luego golpeara mi pierna, haciéndome caer, para luego ponerse sobre mí con una de sus espadas en mi cuello. Primera regla, siempre asegúrate de asesinar a tu oponente. Al tenerlo tan cerca no pude evitar ponerme roja, por lo que solo puse mis manos sobre mi cara y giré la mirada. Aloy pareció darse cuenta de lo sucedido, por lo que se apresuró a quitarse de encima mío y me ayudó a levantarme. Ambos guardamos nuestras espadas y decidimos dejar hasta ahí el entrenamiento por ese día. Mientras caminábamos de vuelta, ninguno dijo alguna palabra, por lo que se hizo bastante incómodo. Al llegar hasta la casa vimos como las chicas venían igualmente llegando. Estábamos por entrar a la casa para contarnos cómo nos había ido en nuestros respectivos entrenamientos, pero una voz desde el techo se hizo presente. Vaya, vaya, así que eran ustedes de donde venía esa extraña sensación. Una chica de pelo negro y algo alta estaba sobre el techo con una lanza que parecía la de un espartano. Supuse que esa era su arma, por lo que, como si todos hubiéramos pensado al mismo tiempo, sacamos nuestras armas y preguntar qué es lo que hacía sobre el techo. Perdón, creo que debo presentarme. Mi nombre es Vela. Soy descendiente del cuarto demonio. Sentí una extraña sensación cuando llegué a esta ciudad, por lo que supuse que podrían ser más personas como yo, y al parecer no me equivoqué. La sombra del diablo, capítulo 6. El primer encuentro.
Han pasado un par de meses desde la aparición de Bella, y con ello llegaron varias tardes de entrenamiento junto a Loyasu y Isoe. Entre nosotros nos enseñábamos varias cosas nuevas, tanto como de artes marciales, o como algunas cosas del día a día. En este tiempo igualmente me he decidido a enseñarle a Loya a cocinar. Al principio si era como un niño, jugando con un juguete, pero con el genio de su hermana, y algunas de mis indicaciones logramos hacer, que por lo menos ya no quemara lo que cocinaba. Durante estos meses notamos que estaban apareciendo más aniquiladores e incluso algunos que parecían ser variaciones de estos. Nuestro hogar estaba reforzado a más no poder tanto por fuera como por dentro, por lo que cuando es de noche ya no debemos preocuparnos por ser atacados nuevamente. Bella igualmente ha sido de bastante ayuda y muy amigable con todos. Ella era una chica que se había criado con sus hermanos mayores y ellos se encargaron de cuidarla hasta que fueron acorralados en su hogar y ella tuvo que salir corriendo con su lanza en sus manos sin poder hacer nada por su familia. Un día mientras entrenábamos como de costumbre, Zoe se comenzó a sentir rara al punto de casi desmayarse antes de caer al suelo. Así la tomó en brazos mientras que Zoe levantaba uno de sus brazos apuntando detrás de nosotros. Al girar nuestras cabezas vimos a dos hombres bastante altos, los cuales nos parecían familiares pero no sabíamos dónde los habíamos visto. Uno de ellos entonces habló. No deben de tener miedo, muchachos, no somos sus enemigos, somos sus aliados. Pero ahora la prioridad es ayudar a su amiga. Llevamos a Zoe dentro de nuestro refugio para revisarle y encontramos en su abdomen sus venas bastante marcadas con una tonalidad oscura. Para nuestra mala suerte, en ese preciso momento un gran grupo de aniquiladores se hizo presente en el lugar, por lo que todos nos comenzamos a preparar para luchar. Los dos sujetos se quedaron junto a Zoe mientras nosotros corríamos contra los aniquiladores y así comenzar a masacrarlos. Gracias al entrenamiento que habíamos producido entre todos, se nos hizo bastante sencillo luchar contra esas cosas, pero igualmente nunca nos confiamos demasiado. Lamentablemente Zoe comenzaba a verse peor y los sujetos no parecían saber qué sucedía. Decidimos que tendríamos que huir del lugar ya que en estas condiciones Zoe quizás no podría mejorar. Aloy guardó sus espadas en su espalda y tomó a Zoe entre sus brazos, mientras que nosotros corríamos a su alrededor dejándole así paso libre para que nos alejáramos lo que más pudiéramos. Con algo de dolor tuvimos que dejar ese refugio para así comenzar desde cero. Los dos sujetos parecían solamente observar, por lo que nosotras solo los empujábamos para que pudiéramos seguir atacando a los aniquiladores que nos siguieran. Pasados unos minutos nos dejaron de perseguir, pero ninguna quiso guardar nuestras armas, por lo que continuamos corriendo en guardia en caso de un ataque sorpresa. Después de varios minutos salimos de la ciudad, por lo que recordé la granja de mis abuelos. Estaba bastante lejos, pero es un lugar un poco más tranquilo, y quizás podríamos encontrar algo entre los libros de mis abuelos que nos sea de ayuda. Le comenté esto a los chicos cuando ya estábamos bajando un poco la velocidad y comenzamos a caminar. Aloy dijo que podría cargar a Zoe por un par de horas más si era necesario. Cuando dijo eso sentí algo de celos por Zoe, pero a la vez me tranquilizó saber que estaríamos bien. Bella propuso que cada cierto tiempo podríamos llevar a Zoe cada uno y igualmente tomar pequeños descansos. La idea fue del agrado de todos, pero ahora que nos dábamos cuenta los dos sujetos ya no estaban. Eso nos sorprendió a todos, pero decidimos dejarlo de lado y continuar con el camino por el bien de Zoe, la cual decía durmiendo en brazos de Aloy. Ver esa escena hizo que mis celos se hicieran aún más grandes, al punto de que Asahi me miró con una cara burlona al darse cuenta de lo que sucedía. Luego del momento incómodo al ver cómo Asahi me miraba con una sonrisa burlona, decidimos continuar con el camino. Al cabo de unas horas llegamos a mi ciudad. Se veía bastante abandonada, pero aún con ese encanto silencioso que la caracterizaba a ciertas horas.
Para entonces Bella llevaba a Zoe en brazos, la cual transpiraba del dolor, del cual describía como varias punzadas en el abdomen. Zoe me preguntó dónde quedaba mi casa para poder pasar unas horas ahí y luego continuar con el viaje, a lo que yo le respondí que un par de calles estaba. Para nuestra buena suerte, durante el recorrido no hubo ningún problema, por lo que llegamos sin problemas a mi hogar. Aloy propuso que él y yo revisemos la casa para asegurarnos de que no hubiera nada ni nadie. Ambos desenvainamos nuestras armas y revisamos el lugar. No había nada, por lo que fuimos por las chicas para que entraran y acomoden a Zoe en mi habitación en el segundo piso. Zoe me ayudó a acomodar la cama para acostarle. Luego yo fui al baño, donde estaba nuestro botiquín de primeros auxilios. Al entrar al baño noté que faltaban algunas cosas, entre ellas el botiquín, por lo que salí para darme cuenta de que faltaban muchas cosas. Entré a la habitación de mis padres, donde vi que estaba bastante desordenada y no había casi nada desde la última vez que había estado aquí. Algunas lágrimas se deslizaron por mis mejillas por no poder ayudar a Zoe y por haber perdido algunas cosas de mis padres. Zoe notó mi tristeza y se sentó a un lado mío para darme consuelo. Unos pocos minutos después de algunas lágrimas, decidí ver a Zoe, ya que en estos momentos ella era la prioridad. Apenas entré en la habitación y Zoe comenzó a pedir algo de comer. Por muy enferma que esté, nunca pierde su apetito, por lo que Aloy decidió buscar algo que pueda calmar su hambre. Las cuatro nos quedamos juntas mientras nos reíamos del apetito de Zoe. Unos minutos más tarde Aloy entró a la habitación, diciendo que no había nada para comer, por lo que pensó en salir a buscar. Me ofrecí para acompañarlo, pero dijo que no había problema ya que él podía solo. Salió de la habitación para luego salir de la casa y luego desaparecer entre la oscuridad de la noche. Zoe notó mi preocupación y cómo me sentía con respecto a no haber podido ir con él, por lo que ella me hizo una pregunta. Akali, ¿estás enamorada de Aloy? ¿Qué? No, no, yo solo. Es que, no lo sé. Las chicas rieron al ver mi expresión de vergüenza mientras yo pensaba, ¿será verdad? ¿Está enamorada de Aloy? La pregunta me carcomía por dentro sin poder encontrar una respuesta, por lo que solo les dije a las chicas que cambiaran de tema para evitar más vergüenza. Luego de eso pasaron a hacer algunas preguntas de cosas que les hubiera gustado hacer con amigos, pero lo que dijo Zoe provocó un silencio en la habitación. Me gustaría un día ir a la playa con mis amigos, solo estar ellos y yo para poder pasarla bien. Bella la miró y le dijo que estuviera tranquila, ya que después de que las cosas mejoren podrían ir a la playa todos juntos. Zoe comenzó a soltar algunas lágrimas, por lo que decidimos abrazarle y darle cariño. El momento de chicas se vio interrumpido cuando Aloy llegó abriendo la puerta de golpe, con lo que podría ser un gran motín. Decidimos preguntarle qué había encontrado y nos contó que a unas cuantas calles había una tienda de donde sacó varias cosas que podrían ser útiles, y entre ellas algunas cosas de primeros auxilios, por lo que Asahi, que era la que más sabía cómo tratar heridas, hizo algunas curaciones y un vendaje improvisado para tratar que las manchas oscuras no se sigan esparciendo. Zoe se comenzó a sentir más aliviada hasta quedarse dormida, por lo que ya todos estábamos más relajados. Decidimos ir a dormir después de eso. Asahi durmió junto a Bella en la habitación de mis padres, mientras que yo me recosté junto a Zoe para hacerle compañía, y Aloy durmió en uno de los sillones. Al volver a dormir en mi habitación después de este tiempo se sentía extraño. Recordé que la última vez que estuve aquí fue después de salir corriendo de la granja. No sabía si mis padres o mi abuela seguían con vida, por lo que unas pequeñas lágrimas volvieron a salir de mis ojos. Pero Zoe mientras dormía me abrazó, lo que hizo que me calmara y relajara para así poder dormir un poco nuevamente en mi habitación después de tanto. El amanecer de un nuevo día se hizo presente, y así fuimos despertados por Aloy al hacer caer un sartén asustándonos. Antes de bajar las escaleras pude escuchar a Asahi regañándolo como si fuera un niño, mientras que Bella se reía detrás de ellos.
paso se veía mejor y no con tanto dolor, por lo que la ayudé a bajar las escaleras y dejarla sentada, para que así ayudara un poco a Loi con las cosas. Después de todo estábamos en mi casa y sabía manejarme bien en mi cocina. Prepara el desayuno y una vez listos continuamos con nuestro camino. Volver a despedirme de mi hogar fue algo sencillo esta vez, pero igualmente doloroso. Esta vez Zoe podía mantenerse de pie, pero correr le era doloroso, por lo que Asahi decidió llevarla por un momento y así mantuvimos el paso. Mientras corríamos recordé la gasolinera donde había encontrado los restos de su vendedor, por lo que supuse que ahí podríamos hacer nuestra próxima parada. Unos 40 minutos después llegamos a la gasolinera donde Belle y Aloy entraron para revisarla mientras yo con Zoe y Asahi esperábamos afuera. Los chicos hicieron una señal diciendo que no había peligro, por lo cual nos dispusimos a entrar al lugar y acomodar a Zoe. Para variar, ella pidió algo de comer haciendo que todos soltemos una gran carcajada. Aloy comenzó a buscar unas cosas para hacer una fogata y así no pasar frío durante un rato, pero Asahi le dijo que no era necesario ya que estaríamos poco tiempo en este lugar. Decidí buscar algunos dulces o bocadillos que pudiera llevar en mi mochila, pero no pude encontrar mucho, algunos caramelos y un par de gomitas. Unos 15 minutos después continuamos con nuestro camino, y esta vez yo debería de llevar en brazos a Zoe. Al cargarla le dije que para ser tan delgada, estaba bastante pesadita y ambas nos reímos. Luego de eso les dije más o menos cuánto faltaba y por dónde ir, por lo que comenzamos a correr hasta la granja. Mientras corríamos hasta la granja pensaban que si los aniquiladores habían asesinado a mis padres, con qué cena llegaría a encontrarme. La pregunta me carcomía por dentro, pero decidí pensar que de alguna manera habían logrado escapar o algo. Unos momentos después pude divisar el camino de tierra que llevaba hasta la granja. Al verlo, un mar de nostalgia comenzó a inundar mi mente con tantos recuerdos. Faltaban unos metros para llegar a la casa de mis abuelos, ya podía verla a lo lejos. Y fue entonces que llegaron. Un grupo de unos 20 aniquiladores llegó a la zona haciendo que tengamos de volver a formar el círculo para proteger a Zoe mientras que tratábamos de llegar. Los chicos desenvainaron y comenzaron a cortar y matar a todos los que pudieran, pero aún así se les era difícil. Fue entonces cuando se escuchó el cañón de un arma. La bala impactó de lleno en el cráneo de una de esas cosas y al girar la vista no supe cómo reaccionar. Mi padre estaba ahí, él había jalado el gatillo de su arma para ayudarnos. Corrí hacia él mientras que desde un costado pude ver a mi madre luchando contra esas cosas, y al igual que yo, su espada estaba rodeada por fuego. Les dije entre lágrimas a los chicos que eran mis padres, por lo que ellos siguieron con la pelea. Mi padre me señaló que dejara a Zoe cerca de él para ayudar a los demás en la pelea. Al llegar frente a él no pude contener las lágrimas, a lo que la acarició mi mejilla y dijo que luego me saludaría, pero ahora la prioridad era Zoe. La dejé a un lado de él mientras que yo sacaba mi katana para así atacar a los aniquiladores. Fue una pelea corta, pero igualmente recibimos algunos rasguños, pero nada grave. Al guardar mi katana observé a mis padres y corrí hacia ellos. Salté sobre ellos con tal fuerza que todos caímos al suelo, donde estuvimos abrazados y soltando varias lágrimas. Mi madre no dejaba de limpiar mis lágrimas, mientras que sonreía de felicidad y besaba mi frente. Unos minutos después nos levantamos y les presenté a los chicos. Aloy tomó a Zoe y preguntó si sabían qué le sucedía, a lo que Zoe levantaba un poco su camisa para dejar ver la mancha oscura en su vientre. Mi madre pareció reconocerlo y me dijo que la llevaremos a una de las habitaciones, mientras que ella buscaría un libro de mi abuelo. Zoe se recostó en una de las camas, mientras que mi madre se le escuchaba correr por la casa con el libro en mano. Al entrar en la habitación mientras hojeaba las páginas, encontró lo que le sucedía a Zoe. Al parecer era algo que estaba provocando Tae. En el libro decía que había que crear un ungüento con sangre de sus descendientes, o sea de los aniquiladores, y juntarlo con sangre de un descendiente de un ángel. Asahi se ofreció para dar su sangre, por lo que ahora solo debían ir por la sangre de uno de los aniquiladores.
Aloy y Vela se encargaron de ir por ella mientras que mis padres buscaban una aguja para drenar la sangre de Asa y, al cabo de unos minutos, la sangre de Asa comenzó a salir de cuerpo para caer sobre un pequeño pocillo. Una vez se llegó a la cantidad establecida, se agregó la sangre del aniquilador. Al mezclarse se convirtieron en una especie de crema verdosa y rojiza, la cual se le aplicó en el abdomen a Zoe con bastante cuidado. Apenas el ungüento tocó la piel de Zoe, la mancha comenzó a desaparecer y aliviar la molestia de nuestra amiga. Al terminar de aplicárselo y de estar completamente aliviada, hizo la pregunta que todos esperábamos: ¿podemos comer algo? Como siempre, el gran apetito de Zoe era imposible de calmar, por lo que mi padre le dijo que fuéramos al comedor mientras que él preparaba la cena. Al estar todos más relajados, comenzamos a hacer bromas del apetito de Zoe, mientras que mi padre llegaba con una gran olla llena de comida. Fue como volver al pasado y estar en familia, como si nunca hubiera sucedido nada. Al terminar de comer, estuvimos hablando de las cosas que habíamos estado haciendo y cómo nos encontramos. No sé exactamente cuánto duró ese momento, pero por primera vez en bastante tiempo no podía dejar de sonreír. El sueño comenzó a hacerse presente, por lo que todos decidimos ir a acostarnos. Al día siguiente, un estruendo se hizo presente en el patio. Todos nos arreglamos lo más rápido que pudimos y salimos con nuestras armas listas para el ataque. Al salir vimos lo que parecía ser un portal, del cual salió una figura humanoide. Apenas comenzó a salir y mi madre dijo bastante preocupada: "Es Tae". Todos quedamos pasmados al ver que aquel que estaba ahí era quien había causado todo esto. Nos decidimos a plantarle cara cueste lo que cueste, por lo que todos estábamos listos cuando él habló. Ha pasado tiempo, descendientes, no pude evitar notar que ya les falta poco para encontrar a los otros cinco y aquel chico que mis hermanos crearon para asesinarme. No sabíamos a qué se refería con respecto a lo de aquel chico, pero las cosas parecían estar a nuestro favor cuando Aoka y Kiden llegaron al lugar. Ellos comenzaron a platicar sobre acabar finalmente con él, pero cuando estábamos por saltar para atacar, Kiden atacó a Aoka dejándolo en el suelo, mientras que Tae se movió extremadamente detrás de mis padres para atravesarlos desde la espalda con sus brazos. Yo, al ver la escena, me dejé llevar por la venganza e ira, por lo que ataqué directamente a Tae, pero este me tomó del cuello mientras me miraba. Comencé a perder el aire y la conciencia, pero pude ver a mis padres agonizando mientras que Kiden golpeaba el suelo, soltando una onda expansiva que hizo volar a mis amigos. Tae me arrojó al portal y después de eso todo fue oscuridad. Mamá, papá, chicos. La perdimos. Tenemos que buscarla. Tendré que encender mi corazón. Ha pasado tiempo.